El deporte de Estados Unidos está de luto tras el fallecimiento de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero este domingo 26 de enero del 2020 y WWE se sumó a las condolencias. Durante el evento de Royal Rumble que se celebra en el Minute Maid Park de Houston, la voz oficial de WWE, Michael Cole, recordó el trágico acontecimiento. A nombre del universo WWE, enviamos nuestras condolencias a la familia de Kobe Bryant y a todos aquellos involucrados en esta tragedia, dijo el narrador Michael Cole durante el evento. La tragedia en la que perdiera la vida Kobe Bryant, su hija y Ana María y otras 7 personas ocurrió este domingo 26 de enero del 2020 por la mañana en Los Ángeles, California, cuando la estrella del baloncesto se dirigía a un entrenamiento. Además, estrellas del deporte espectáculo de Estados Unidos compartieron sus condolencias a través de redes sociales. Asimismo, el continuador de la leyenda de plata, el Hijo del Santo, compartió en sus redes sociales una fotografía en la cual expresaba su dolor y condolencias hacia la partida de un gran amigo, Kobe Bryant, leyenda de los Lakers y de la NBA.